Dear students, queridos estudiantes, it's been almost 5 years. Han sido casi 5 años. Hasn't it? ¿O no? Between the 7th and 11th grade. Entre séptimo y undécimo grado. We have learned a great deal. Nosotros aprendimos mucho. And maybe. Y tal vez. Even had a little fun. Tuvimos un poco de felicidad. While did it. Mientras lo hacíamos. Student. Estudiantes. I have enjoyed being your teacher. He disfrutado ser su profesor. These 5 years. Estos 5 años. It's rewarding. Es reconfortador. When a teacher. Cuando un profesor. Is able. Entra. To get a class full of children. Entra una clase llena de niños. Who are eager. Quienes están hambriento. To learn. Para aprender. And willing to do. Y hacer el. The hard work necessary. El trabajo duro necesario. You should be proud. Tú tal vez eres. Tú deberías estar orgulloso. All the work. Todo el trabajo. You have accomplished. Que tú completaste. Both individually. Individualmente. And as a class. Y la clase. Youth. Juventud. It was a pleasure. Es un honor. Un placer. Having chair. All of you. Con ustedes, con todos ustedes. I hope you. Espero que tú. Be pleased. Seas agradecido. With your progress. Con tu progreso. That you reached. Que te aprendiste. You all have shown. Todos ustedes muestran. Excellent promise. Excelentes promesas. For your future. Por para su futuro. Future academic endeavors. Futuro académico. I will miss all of you next year. Les voy a extrañar a todos el próximo año. But I wish you the best of luck in the future. Pero les deseo la mejor suerte en el futuro. Sincerely. Sinceramente. Jorge Escorza. Esta es la generación del 2018. Esta generación inició con nosotros aquí, junto con nosotros, iniciamos en el 2014. Y yo considero que esta generación del 2018 es una de las mejores, puesto y no por vanagloria, ha tenido los mejores maestros. Si yo le dijera, por ejemplo, el profesor Sergio Bermúdez, es un máster en ciencias, y yo le aseguro que el profesor, yo le digo, profesor, hágame una clase de esta hojita, y me dice, voy a hacer una clase de esa hojita. Cuando alguien tiene la experiencia, no necesita, sí planificamos, pero ya ni eso necesitamos porque ya lo tenemos. Como diríamos, al 100 nosotros. Y no, como le digo, no es vanagloria, es Dios el que nos ayuda. Pero en verdad, han tenido un maestro desde 2014 a esta fecha, un buen maestro. Y por eso nosotros como maestros esperamos que sean mejores que nosotros. En matemáticas han tenido a un licenciado que no solamente tiene una carrera cursada, sino varias carreras. El licenciado, que es el subdirector del centro, José Antonio Maradiaga. Que de igual manera, yo les aseguro, él ha preparado a la mayoría de los jóvenes que van a la universidad y han pasado su examen de admisión.
el profesor que, pues él es el único que hasta este año 2018, ¿verdad?, está con nosotros, pero ya escucharon a uno de los muchachos que intervino, no recuerdo quién, Manuel, que le agradece mucho, ha sido, ¿verdad?, ha estado a la altura de los demás maestros y ha servido de mucho apoyo para ellos. Y en secundaria, bueno, creo que no está nadie más, no está, no asistieron, y así los que no están, de igual manera, como le digo, ha sido una generación 2018 muy buena. Y digo, este va a ser el punto de partida para, porque imagínense que si estos muchachos empezamos con ellos en el 2014, en otros estudiantes, así como Víctor Arcia, que es de noveno, que cuando llegué a bachillerarse, va a ser tremendo en todo, porque con él comenzamos mucho antes. Yo creo que con este niño comenzamos de sexto o antes, quinto grado, y desde quinto lo tengo en inglés, y se puede establecer una conversación con él, y es de noveno grado. Y así varios muchachos que han arrancado con nosotros. Entonces yo digo, imagino una generación cuando hayan arrancado completamente desde la base, desde primaria. Hablar de estos muchachos pues sería bastante, pero por ejemplo podría hablarles de Nader Gerardo Rodríguez Rodríguez, uno de los mejores estudiantes, músico, pero considero, ¿verdad?, que con el paso del tiempo, dentro del respeto, somos más que maestros. Recuerden que nosotros como maestros somos los segundos padres de Dios. Y así lo he considerado con Nader, un gran alumno, podría decir amigo. Hablando de Manuel, de la misma categoría, un músico. Recuerdo que estaba, ahora ya está más alto que yo, estaba chiquito cuando empezó aquí este curso. Ahora lo estoy viendo para arriba. Digo, una buena generación, son buenos muchachos. ¿Y qué sería pues de cada una de las muchachas? Imagine a Alice, la reina que todavía no ha entregado el poder del reinado, va a tener que regresar a entregarlo. Recuerdo cuando empecé a impartir la clase en séptimo grado, me decía el compañero, pregúntele a Alice, me dice que esa es la cerebrito, me decía el chaval. Hombre, y gracias a Dios pues han aprovechado su tiempo. Así como Imara, recuerdo que Imara no le gustaba el inglés, pero mira, y va a estudiar inglés ahora, como carrera, imagínense. Y a Ilana, que ha sido de la familia, como decimos nosotros, ¿verdad? Creo que al inicio tampoco, y es una de las mejores estudiantes a nivel general, pero también de inglés, una de las mejores estudiantes. Gracias a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice que en tu boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Yo creo que estos niños, en general, hablo desde preescolar hasta quinto año, pero en este caso que son los que estamos despidiendo a quinto año, yo considero que los padres han ministrado muy bien a sus hijos. Porque recuerde esta palabra, el proverbio, se la repito, 18:21. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros confesamos para nuestros hijos. Y nosotros aquí, yo les confieso a estos muchachos, que ellos van a ser grandes profesionales. Y yo espero que los padres, los amigos, nos ministren bien a estos jóvenes desde preescolar, para que en verdad sean grandes en el futuro. Sean grandes muchachos que les sirvan a la comunidad, que le sirvan a sus padres. Son buenos muchachos, como le digo, y así vienen las generaciones, gracias a Dios, y como les decía, van a ser grandes profesionales en el futuro. Ojalá que cuando estén ya, ¿verdad?, bien profesionales estos chavales, se acuerden, porque no se acuerdan, porque a veces ni, ojalá que no, ¿verdad? Quería entonces
enfrascar a los padres en esta tarea de ministrar bien a los hijos. Mira, yo he tenido la ocasión de ver familias en las cuales los padres siempre nombran bien a sus hijos. Venga, mi niño, mi campeón, mi profesional. Sin embargo, también hemos tenido la oportunidad de ver padres que le dicen, venimos animal para acá. Estúpido, vení. Y eso es ministrar mal a los hijos. Si nosotros como padres pensamos eso de nuestros hijos, ¿qué pensarán las demás personas? Como padre quisiera que nos comprometiéramos a que todos estos niños, desde preescolar hasta todos los niños que tengamos, los tratemos bien. Que en nuestra boca esté el poder de construir en ellos profesionales brillantes, que es lo que necesitamos. Esta es, como les decía, la generación del 2018. Para culminar, me gustaría, si es su voluntad, ¿verdad?, que ministráramos a estos jóvenes, ¿verdad?, con buenas palabras, que nos pusiéramos de pie y pudiéramos dirigirnos a todos los promocionados y desearles, en verdad, que Dios haga grandes profesionales en todo el mundo. O sea, para culminar, entonces me gustaría que el padre o la persona que esté de acuerdo